Ahí dibujo el corazón de un niño normal y el corazón que tiene mi bebé. Como mi bebé tiene todo eso al revés, la sangre que le entra por aquí, la sangre sucia va a la aorta y esa se va para todo el cuerpo. ¿Me entendí? No está oxigenada esa sangre. Nace, se lo llevan al Roberto del Río y ahí lo operan. Hay que ser fuerte nomás, pues hay que asimilarlo, pues hay que asimilar cómo es la vida nomás. Pues. Eres tan cruel, Daniel. Si no estoy siendo cruel, pues, pero que te estoy diciendo de la verdad nomás. Pues. Si tienes que pero tener. Pero me decías así como si no te importara aquí. Si sabes que me importa. La doctora hoy día fue, pero muy. De muy poca esperanza. Entonces eso me dejó muy mal. Estoy cansada de ser todo sola. Se ocultaban los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los tres meses de... Estoy poniendo mi uniforme, que me queda un poco chico. Ya me ven, ya tengo lista la colación. Ay, se me ve la guatita a mí también. guatita. La matona que te ha dicho, ¿en qué manera te tenés que cuidar? Que ahora tengo que ver si sangro, todas esas cosas, si el bebé no se mueve, se llora, tengo que ir a urgencia. Ah, mira, ni te queremos entregar al bebé. Ay, ¿qué? Háblame, por favor. Ay, qué lindo. Gracias. Muchas felicidades por tu bebé. Espero que nazca bien. Bienvenido, DJ Benja. Ahí me lo mostraste. DJ Benja. No, no se llama así, no se llama Benja. Pero si Benja se llama. Se va a llamar Dante. Tú sabes que ya mi hermano falleció a los 3 años. ¿Cachai? Y yo quiero que él viva, diría no viva, sino que tenga su nombre, ¿cachai? ¿Cómo lo vamos a hacer con el parto? Hay que pagar. Ahí me las voy a arreglar como sea, ahí me las voy a arreglar. Yo te diría, Daniel, no sé, que mi papá también ponga. Pero tú sabes que mi papá no pueden poner porque se están ampliando para que yo tenga una pieza sola para el bebé. Para que esté más cómodo. Si tus papás desde un principio no te quieren conmigo tampoco, también. Ver la felicidad de ellos. Tu papá desde un principio empezó a tratarme mal, amenazarme por celular, enviándome mensajes, ¿cachai? Y eso me dio rabia. A este compadre le tengo mucha rabia. Y de hecho, que lo acepte, a lo mejor nunca lo voy a aceptar. O sea, yo te digo solo, Daniel, que lo conozcáis para que no haya problema. Es que ya de actitud ya me cayó mal, ¿cachai? Por su forma de ser me cayó mal. Mi hija se va a Santiago porque su bebé tiene problemas, así que ella tiene que estar allá en caso de cualquier emergencia. Me siento con mucha pena, porque no quiero que se vaya, pues no quiero, porque yo por mi trabajo y mi estudio no puedo estar con ella ya. Se va a la casa de mi hermana y ojalá que esté bien. ¿Qué te falta aquí en caso de que tengáis cualquier problema? Me llamáis y yo te llevo la ropita de la guagua, no sé lo que falta acá. ¿Dónde está? Está todo en bolsita. Está lindísimo. Ya, toma. Por si te falta. Si te falta plata, guárdalo, tira. Te voy a echar de menos. Pero no llorí. ¿Ya? Ya. Ay, gracias. Este quiero, mamá.
vamos a dejar la luz porque ya es tarde. ¡Vamos! Última foto con todos juntos. Gracias, gracias. Extrañar toda su broma, su juego, su risa. Vengo a buscar a la Melanie. No sé si viene sola, no sé si viene acompañada. Y acá hay algo bien delicado porque la Melanie tiene un embarazo de alto riesgo. ¿Qué tiene la Melanie? Hola. Hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo llegaste? Me viene sola, sí. Y no me puede despedir de mi pololo. Yo pensé que iba a llegar con tu pololo. No, pues no puede. Tiene que buscar trabajo porque no tiene. Sí, ¿ah? ¿Y esperabas que llegara una guaguita tan luego? No. ¿Por qué pasó? ¿Qué va? No sé, pero... Le va a llegar un saludo a su marido, ¿ah? Debimos habernos cuidado. ¿Faltó esa parte, ah? Sí. Oye, Melanie, ¿qué pasa con la gente? Te mira porque tienes una carita de niñita, tienes 16 años, eres súper jovencita, te ven con tu guata ahí que crece cada día más. ¿Qué te dicen? Me llaman mirando, ¿cierto? Incluso hay gente que como que en el tren, cuando me tengo que viajar para acá, para Santiago, que me dijeron, uy, yo la vi tan jovencita, no pensé que estaba embarazada, así. Y donde no me dan ni cuenta. Oye, Melanie, yo te preguntaba... Por tu papita, ¿en qué minuto supiste que venía con problemas? Sí, a los 4 meses y medio. Cuando me vieron ahí me dijeron al tiro todo lo que tenía. ¡Cecilia! ¡Oh! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué rico! Diego, ¿cómo estás? Hola. Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? ¿Qué te parece recibir a la Melanie? Nada, yo feliz igual. Dentro de todo lo... fuerte que fue toda esta situación, pero no, yo estoy feliz. Oye, ¿y va a ser esta su casa hasta que nazca sí, su guaguita? ¿Empieza una nueva etapa hoy o no para ti? Sí. Cuéntame, ¿cómo crees tú que va a ser? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí. Ojalá que todo salga bien. ¿Tienes confianza? Sí. ¿Y esperanzas también? Sí, sí, mucha. ¿Cómo viene el Dante? Ya no me acuerdo. Está nerviosa. Tú ya tenías algunos indicios, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya te habían adelantado algo? Sí, pero no me habían dicho lo complicado que era la operación. Es de riesgo, ¿no? Sí, mucho riesgo. Oye, tener una guagua ya es difícil, tener una guagua tan jovencita, más difícil. Y en este caso, además, una guagua que viene con problemas, que viene con un problema en el corazón. Eso yo creo que es lo más difícil, cómo lo vamos a enfrentar. El día del parto ya se acerca, ya queda la nada misma y hay que ver cómo, qué hacemos, cómo va a superar esto. ¿Por qué no vino el pololo hoy? Porque está buscando trabajo. ¿Y cómo le ha ido? Mal, no encuentro. ¿Te habría gustado que estuviera él contigo hoy? Sí. Que yo pueda viajar es como muy difícil así. Porque como no tengo trabajo, no tengo plata, como que me cuesta en eso regularme así. Como que no tengo los presupuestos, pero sí las ganas de ir las tengo al tiro. Yo tenía problemas con la Melanie por su pololeo con este cabro, que era mayor que ella. Yo siempre puse trabas y siempre tuve problemas con la Lore por el mismo hecho. Que él dijo que se iba a hacer cargo, pero no sé de qué se está haciendo cargo hasta el momento. O no sé si hacerse cargo es de hablar nomás y venir a verla cuando yo no estoy en la casa. ¿Y qué más? Pero de él no me interesa hablar. No tengo ni ganas, ni deseos, ni nada. De hecho, me amargó el día, me amargó el descanso con saber de que ya ni siquiera está trabajando, que ni siquiera están preparados para lo que se viene. Yo hasta el día de hoy no conozco a mi suegro, pero no tengo ningún interés en conocerlo. Por las actitudes que él tiene, no, nada. Nada, no me gustaría conocerlo. Y como dicen, ni en pelea de perro, así, nada. La doctora fue súper directa,
porque dijo que es mejor pensar lo peor que estar... Es lo que te había dicho yo, que la Melanie nos estuviera haciendo ilusiones, que no, si a lo mejor no iba... Pero es que, ¿cómo no hacerse ilusiones? Es su hijo. ¿Cómo nos vamos a preparar? ¿Prepararse sería qué? ¿O compráis ropa o compráis un cajón? ¿Qué así? ¿Cómo te preparáis? O sea, es mejor vivir el momento y esperar qué es lo que viene y apoyar a la Melanie nomás. La Melanie nos venía con manual de instrucciones. Así que, y si venía, se perdió. Ahí dibujo el corazón de un niño normal y el corazón que tiene mi bebé. Como mi bebé tiene todo eso al revés. La sangre que le entra por aquí, la sangre sucia, va para la aorta y esa se va para todo el cuerpo. ¿Me entendí? No está oxigenada esa sangre. Nace, se lo llevan al Roberto del Río y ahí lo operan. Hay que ser fuerte nomás, pues hay que asimilarlo, pues hay que asimilar cómo es la vida nomás. Pues. Cruel, Daniel. Si no estoy siendo cruel, pues, pero que te estoy diciéndote la verdad nomás. Pues. Si tienes que pero tener. Me decía así como si no te importara aquí. Si sabéis que me importa. La doctora hoy día fue, pero muy. De muy poca esperanza. Entonces eso me dejó muy mal. Estoy cansada de ser todo sola. Es tan complicado, Daniel. El corazón es tan chiquitito en el que los doctores tienen que estar metidos para operarlo. Hay que ser duro nomás y saber que mi hijo va a salir de eso. Porque tal como yo soy, salgo de mis cosas, salgo de mis problemas, él también lo va a hacer. Que sea chico, yo sé que él lo va a hacer porque la fe es la última que se pierde. Purísima de la compañía. La verdad es que nunca te he venido a pedir nada. Pero ahora es un caso especial porque mi hija tiene que someterse a una operación con su bebito. Y me gustaría pedirte que todo salga bien, que ayudes a los médicos a que operen al bebé y salga todo bien. Te voy a rezar todos los días. Hasta que esté el niño bien y poder traértelo para Santa que tú lo conozcas. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me dio pena acordarme del bebé. De verdad, es la primera vez que vengo a pedirle algo. Y ojalá que me haya escuchado. Pedía a la Virgen que le ayudara a la Melanie en su operación para que saliera todo bien y que su bebé saliera en buenas condiciones. Lo quiero conocer y regalonear. Y regalonearlo. Tranquila, si tú tenías el apoyo de los demás, pues. Está tu mamá. Además, que esto tenía que pasar. Si no, si sé. Hola. Hola. Llega Hola. ¿Qué se pintó? ¿No venía a preparar? ¿Cómo se sintió? Bien. Sí. Estoy muy gorda. El mi ombligo. Mi ombligo me duele mucho. Se está saliendo. ¿Te dijiste a tu papá que va a venir Daniel? Tienes que decir. Si querés, lo llamo al papá. No, que sea una sorpresa. No, hay que decirle. Juan, mira. Chocolate. La Pepa tiene que decirte algo. Que me quiere mucho. ¿Otra vez? Ya, Lía, Martín, mamá, hija. Un tiempo muy nervioso. ¿Qué cosa? Mi mamá te quiere decir. No, ya que... Va a venir una visita. Ah, llegó el momento. Llegó el momento. Llegó el momento. ¿Dejita ponerme los guantes? Para mancharme con sangre. Va a venir... el Daniel. ¿Y va a venir? ¿Esta vez? Porque ya dos veces que dice que va a venir y no viene. ¿Va a venir ahora? ¿Sí? ¿Está aquí?
Es que por eso no le quería avisar, po. Miguita. Oye, ¿les quería decir algo? Lo que pasa es que hoy día va a venir... Va a venir alguien a conocer a la familia. Y lo que les quería pedir es que lo recibieran lo más mal que puedan. Por favor. Se llama Daniel y el papá de nuestro nieto. Si no salen bien las cosas, que también él asuma y siga dando la responsabilidad que tuvo, po. O sea, no porque... Y que llegue más a la familia, obvio. Porque no se va a mantener todo el tiempo distante o que tenga que invitarlo harto para que venga, pues si ya es parte de la familia. O igual debe ser incómodo para Daniel venir para acá, po. Y para el papá también, po. Sí, para el Daniel más, po. Para el papá igual, porque son 8 meses ya, o sea... Sí, imagínate que cuando habló conmigo, me dijo que ya no lo quería conocer y ahora como que ya le va a dar una última oportunidad. Para conocerlo. Para conocerlo. Y si no llega ya mi papá... ¿La has perdido todo? Sí. Yo no le daré el apoyo a él. El apoyo es lo que tiene y lo que va a tener de su familia y hacerle a Melanie. Sí. Él es el papá de la guagua. Tendrá que asumir. Si no asume, asumes tú. Pero tú no estás solo. Duro que te digan vaya a ser abuelo, pero tal vez... No lo seáis, ¿cachai? Yo espero que el hombre que hizo esto se haga responsable, ¿no? Igual a mí el Dani me ha dejado harto de lado. Siempre como, siempre es como que es que tengo esta cuestión con mi amigo. Oye, ¿cuándo nos vamos a juntar? El jueves, ya. Después, el jueves, no me puedo juntar yo. Pero ya. Es que ahora tú deberías ser su prioridad, pues. Hay que respetar los espacios. Sí, pues sí, tengo que hablar con eso, con el Dani. Le voy a dar, tío. Usted sabe, aquí está el sobrino. Regalo. Ya, tranquilo. Van a sacar la cresta. ¿Por qué? No sé, de la no es miedo de cómo institución así. Yo me fijo con solo mirar a la gente nomás, los ojos como es. Si me miran feo, me voy a sentir mal al tiro de uno y me voy a querer ir. Hola. Hola. Hola, señor Sebastián. Hola. Hola. Hola, tía. Hola. Hola, tía. Hola. ¿Cómo están? Bien. Daniel. Ando después. Daniel está bien. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mucho gusto. Nervioso te veo. ¿No? Nervioso. Tranquilo. Nada, sí. Relajada, sí. ¿Para qué hay que tener miedo? Pues si miedo tiene, uno tiene que tener para otras cosas. Ya, conversemos. Ya. Te dijo que tenía hartas cosas que decirme y yo tengo hartas cosas que escuchar. Así ya, que vos. Soy todo oídos y ahora es el momento. Ya. Lo primero que le quería decir, la cuestión sobre los mensajes y las llamadas telefónicas de antes. Eso yo lo encontré, para mi forma de pensar, lo encontré, la amenaza lo encontré de lejos, diría, por como yo he vivido el tiempo que yo he estado viviendo mi vida, mi forma de vida, lo encuentro cobarde, así. Yo creo que tú me entendías bien, ¿cierto? Sí, pero yo no soy como todos los, como yo podría decir, como todos los hombres, ¿cachai? Yo no voy a dejar a la Melanie sola, ya sabe que tiene mi apoyo, que hasta el día de hoy yo la he apoyado y he hecho lo que he podido para estar con ella. No tengáis miedo. Miedo no tengo. Porque no, tengo... no, pero escúchame, no, si tampoco te vengáis tan a la soberbia. O sea, miedo no tengáis de expresar lo que tú querís decir. Porque aquí nadie te va a hacer nada. Ya no hay rabia, solamente hay resignación y dolor por lo que viene. El asunto es de que si hoy día te acepté a que vinieras, porque yo también quería conocerte, porque no quiero ir a conocerte al hospital el día del parto, porque a lo mejor... las cosas no van a ser como todos esperamos y a lo mejor todo va a ser difícil. De lo otro, ya... filo, o sea, prefiero que tú estés con ella antes de que nosotros estar echándote para abajo y estar peleando para que ella siga sufriendo. Yo he visto cómo mi mamá ha luchado conmigo, solo. Yo sé lo que es sufrir, yo sé lo que es ayudar a amigas, también como en el caso de la Melanie, que yo con otro amigo hemos sacado adelante a hartas cabras. ¿Con qué? Si se sienten mal, ya están embarazadas. Ya, weón, ponte los pantalones, ¿no te gustó meterlo? A pechuga. Ese es mi dicho. Ya, pues, yo estoy apechugando. Pero la weón que me da rabia es que me critique, ¿cachai? ¿Entiendes?
por la forma. No, es que todos los hombres son iguales. No, no todos los hombres son iguales. ¿Pero qué quieres que te felicite? No, pero yo le estoy diciendo, no todos los hombres son iguales. Yo considero a mi papá una mierda, como hombre. Yo también me siento una mierda como hombre. ¿Por qué? Porque yo estoy peleando solo. La Melanie tiene el apoyo de todo. Tiene el mío, tiene todo. De toda su familia, de parte de ella. Yo estoy solo y ella lo sabe. Con cueva mi mamá me apoya. Con cueva. Criarse solo, trabajar desde los 9 años para comprarse sus cosas, pagarse los estudios, salir adelante, tener, vestirse solo. Nosotros te estamos aceptando a ti y estamos aceptando los problemas que se vienen. Para las mujeres es súper difícil saber de qué están solas. Yo no estoy diciendo que tú lo estés haciendo ahora, pero a ella yo sé que le gustaría que tú estuvieras aquí y que pusieras un poco de tu parte por adaptarte, porque nada es fácil, para nosotros tampoco es fácil. Yo sé, ya, si me hubieras querido sacar la cresta, yo sé que lo hubieras hecho. Ya, no, no, ya, que nadie te va a pegar, no, nadie. No, es que uno que yo con solamente mirar a las personas en los ojos me doy cuenta cómo es la gente. Daniel, por favor, oye, esa idea es tuya. Ideas tuyas, ya, Daniel. Te estamos aceptando, ¿cachai? Aprovecha lo que tení. Estás aquí con todas las familias, esta es tu oportunidad. Mira. Yo entiendo, todo lo que sufriste tú y créeme que lo lamento, lo siento harto. Pero no por lo que te pasó a ti, ahora va a ser igual. Y tenés que luchar por eso, porque las cosas no son gratis. Connie, escúchame. Ese cuando ahora ya. Adaptar, no me ¿tú querías adaptarte ahora aquí? No, no me quiero adaptar. Ya, entonces, ahí están las puertas. No me cuesta ninguna cuestión. Ahí están las puertas. ¿Cómo? Si usted quiere adaptarse, se adapta, si no... No me adapto, aquí nomás. Aquí le abrieron la puerta. No me adapto. Daniel, ¿podemos hablar? No, no, ¿Daniel? No, yo me voy. Yo sé que es perder a alguien, pues. Yo sé que es perder a un hermano, yo sé que es perder a mí. Yo sé lo que es perder a una familia. Yo sé lo que no entiendo. Eduardo, me siento como la wea, weón. Puta weón, viene a ver a mi viejo. Papá, la mía, la niña, como la wea, weón. ¿Qué weón puedo hacer, weón? Me siento mal. Yo voy a decir, weón, estoy tranquilo, ¿cachai? La weá fue como me atacaron, pues weón, si me hubieran querido pegar, me hubieran pegado, pues weón. No, si yo su familia, yo no me voy a adaptar, weón. Yo sé, yo te lo digo al tiro. Tú sabes cómo soy, pues weón. Ya, perrito, te dejo. Chao. Hola. Esto pasó porque tú no viniste antes. Es por eso pasó esto. Yo no me voy a adaptar a ellos. Creía a tu abuela puta muy buena tela, ¿cachai? Pero el resto no, con la forma como me miraron de una, ¿cachai? Señor. No, si no quiero hablar, no. ¿No? No quiero hablar, no quiero hablar. A este niñito se le abrieron las puertas, lo estábamos todos esperando, recibiéndolo, para que todo fuera todo bien. Y resulta de que él no lo aceptó, no lo quiso y se fue y ya las puertas se cerraron. Yo le cerré las puertas, de hecho ya nada más con él. Yo hacía hartos días que quería hablar contigo. Yo creo que tú tengas confianza conmigo. Lo que yo veo ahora... ¿Qué pasa con el Daniel? Porque yo no lo veo presente. Porque yo te veo aquí, tú estás sola. Y cuando te veo ahí, pasar para allá, o te veo... te veo tirar la cama, así. Ida. Porque que tú estés oprimida... La guagua siente el estado que uno está. No me gusta verte así. Yo estoy acá en Santiago y él no tiene trabajo, no tiene plata para venir para acá. Siempre yo he dicho, el que quiere puede. ¿Y los pololos que se pueden hacer por ahí? ¿Hace algo para llamarte, para enterarse cómo estás tú? ¿Y tú pensás tener un futuro con él, Daniel? ¿Crees tú que podés tener un futuro con él? Todos nos dimos cuenta y tus amigos se dieron cuenta de que el Daniel no es una persona que vaya a hacer una vida contigo. Pero cuando estamos enamoradas y nos cegamos, no, si él va a cambiar. Permiso, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mucho gusto. Muy bien. Hola. Hola. ¿Cómo le va? Y te sube con cuidadito. Permiso. Mira su guatita. La mayoría de las veces, ¿no es cierto?, los fetos cuando tienen cardiopatía congénita con el... dentro de la mamá están en muy buenas condiciones, pero en el momento de nacer se produce una serie de cambios y estos cambios son los que producen todos los problemas y a veces la guagua está en una situación bastante crítica. Entonces aquí nosotros estamos viendo el corazón, las cuatro cámaras y tenemos ahí, ¿no es cierto?, las dos aurículas, ¿ya? Los vasos están saliendo invertidos.
miedo, ¿ya? Eso significa, en términos fáciles, que están al revés, están cruzados. Están cruzados, están al revés. Y eso es incompatible con la vida a menos que se haga una operación. La operación es una cardiopatía grave, la operación tiene riesgo, pero una vez que salen de la operación, la mayoría pueden y crecen absolutamente normal. Yo tengo niños controlando que ya tienen en este momento 20 años. Ya. Sí. ¿Viste, Melanie? Ya, Pepita. Ya, mijita, te estamos esperando. La doctora fue súper clara, entonces quedé súper bien. Feliz con todo. Con harta esperanza de que todo va a salir bien y que lo voy a tener en mi brazo y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. Toma, toma. Ven para que esa duda primero, pues, weón. Mucho más, sí, facto, weón. Tranquilo, weón, tranquilo. Yo creo que las cosas van a ir mejor, weón. Yo lo estimo mucho, es una muy buena persona. Medio porfío, pero buena persona, no tengo nada que decir de él, un muy buen amigo. Daniel, para la edad que tiene, sigue siendo un niño. Él tiene que entender que no toda la vida es fácil. Si me hace caso a mí es porque, o tal vez ni siquiera por respeto, es porque él me ve como un hermano. Yo creo que él encontró mayor apoyo en nosotros que en su familia. Bueno, Melanie, Loreto, esta es la reunión de la Unidad de Medicina Materno Fetal de nuestro hospital. Ahora vamos a tratar de mirar un poquito más específicamente el corazón. Esta es la cavidad del corazón, los ventrículos, acá están las aurículas. Ya, y entonces se formó mal el corazoncito de la guagua en algún momento, ya. Y el pronóstico de tu guaguita, por lo que nosotros estamos viendo, es bastante bueno. Melanie, Loreto, entonces vamos a conversar nosotros un poquito con respecto al caso para ver, darte las mejores posibilidades, como te dije, tanto para ti como para tu guaguita, ¿ya? Eso es. Ya, vamos a tener que ver eso también de tu ciática, ¿ya? Sí, ya. Estoy nerviosa. ¿Nerviosa? Sí, pues, estaba mucha gente, estaba lleno la sala de gente. Estamos conversando y quedamos de acuerdo. Bueno, primero que el diagnóstico nos parece el correcto, el que habíamos conversado antes, ya que hay una transposición de la grande arteria. Entonces, quedamos de acuerdo que para una mejor evaluación y para una mejor coordinación, ya, tu guagua primero, nazca ojalá cercana a las 39 semanas, ya, para que esté más madurita, con un buen peso, ya. Dos, que nazca por cesárea. Porque hay que coordinar principalmente que tenga una UTI neonatal esperándola, una UTI cardiológica, que estén los cardiólogos y neonatólogos ya con toda la exposición, con todo el tiempo y con todo el instrumental posible para poder atenderlos bien. Y tratar de operarla dentro de los primeros 15 días para corregir esta situación. Yo quería preguntar si voy a ver a mi hijo cuando nazca, o sea, cuando nazca, si lo voy a ver o se lo van a llevar al tío. Cuando nace siempre se le muestra el recién nacido a la mamita, ya, si las condiciones lo permiten. O sea, si nace, como se dice, llorando, sin problema, no necesita una atención inmediata, tú lo vas a ver y lo vas a poder tomar en brazos. Chao, gracias. Que te vaya bien. ¿Qué color vaya a llevar primero? El azulito. ¿Este? ¿Rayado? Sí. ¿Chupete? ¿Chupete? No va a usar chupete. ¿No? No, no usa chupete. ¿Te dijeron a qué hora te van a operar? No, ahí van a ver. Ah, ya. Yo tengo que llegar a las 7 de la mañana y ahí me dicen todo. Me asusta todo, me asusta la raquidia, me asusta los calmantes, que más encima me lo... Ah, el suero. El suero. También tengo miedo al suero. ¡Ya, apúrense! ¡Tío, van a ser el bebé! ¿Ya vamos, Fernanda? Vamos, al fin. Ay, ojalá lleguemos a la hora. Ya se están quedando atrás los... Apúrense. Nos va a pasar la micro y es la única que pasa a esta hora. Supongo que la Melanie la avisó al Daniel, pero como no ha llegado, vamos a tener que entrar nosotros, ¿no? Estoy nerviosa, me duele la guatita, estoy ansiosa, quiero que salga luego el Benja.
pedazo de fuerza. ¿La Lore? Estaba con la Reni en el pabellón. ¿A qué hora llegaste tú, Nachito? ¿Acá? Como a las 6 o las 7:20. ¿Ustedes son los padres de Melanie? Sí. Bueno, por orden del jefe del servicio, el doctor Casal, solo van a poder ingresar un familiar. Ya estáis listos, estáis down. Ya. No, entráis tú. No. Si la Melanie quería entrar contigo. No, mentira, quería que entrara esta. No, quería entrar contigo. No, entráis tú y ya casi vos. Ya, compramos tijera y piedra. Ya, sí, pum. Sí. Ganaste. No, porque pierde no pasa. ¿Viste? No, así ganaste. ¿Quién va a entrar? Sí. Ya, ¿quién va a entrar? Sí. No, quiero uno solo. Sí, sí, sí. Uno. Ya. Anda. ¿Ya va a salir? No, no. Benjamín, ven a conocer a la mamá. Mira qué linda, lindo. Un besito a la mamá. Lo vamos allá para sacarle un poquito de líquido, ¿ya? ¿De acuerdo? Necesitamos aspiración. Le dije que se sacara la mascarilla porque está más o menos como el caballero. Bueno, azulito. Ya, tranquilízate. Hola. No te podías mover ya. Ya, tranquilita. Sí. Sabía que iba a haber problemitas, así que... Sí, pues, eso están solucionándolo. Sí, ¿por qué? Es tu pareja, es tu bebé. Desde el momento que hiciste lo que hiciste, me diga, él pensaba muchas cosas. Yo sé, yo lo tengo en cuenta. Sí, pero entonces no lo hacía, pues Daniel sí sabe el drama. No, yo no. Es que no, si la pelea no te la dejan entrar. ¿Daniel ahí? ¿A dónde? Ahí afuera. ¿Va a pasar esto aquí? Mira, venga, venga. Sí, ya. Ya estás embalando el corazón. El bebé está grave, amigo. Sí, sí. Es que no hay algo como tomar la micro, no pasa. Hola, amor. Disculpa por llegar. ¿Cómo están? Disculpa cuando no han llegado a esto. Mañana no tenés más guatita. Es que hubiese sido demasiado si no hubiera llegado. O sea, diría, ya sería el vaso, la gota que rasaba el vaso, ¿no? Si yo lo vi afuera y le dije a Loreto que estaba ahí, que tú te ya. ¿Qué pasara? Pues ahí hay que saber con estar esperando afuera, o sea. Que acompañe a la Melanie. Ahora el Benja lo están tratando de estabilizar. Le están inyectando un medicamento para que no se le cierre una parte del corazón, para que lo ayude a tener más oxígeno, y tiene que estabilizarlo para que lo pueda trasladar al Roberto del Río para operarlo lo antes posible. Caballero, cuando le pasen el comprobante de parto, que es para que usted inscriba su edad en el registro civil, tiene que ir al primer piso. Yes. Afuera de los ascensores, este papel tiene que ir al registro civil, en el primer piso. Yeah. Ahora hay que ponerle el nombre al niño. Yo le quería ponerle Dante Benjamín. Y ella escogió Benjamín Dante. Pero que Benjamín es como 500 Benjamines. Por lo menos va a tener el apellido del Papa, de los primeros. Bueno,
Buenas tardes. ¿Usted es soltero o casado? Soltero. Mira, la mamita nació el 27 de diciembre del 2010. Nació a las 11:17 y es masculino, ¿sí? Sí. 27 del 12 de noviembre. Póngale acá nombre y apellidos de su mamita. Ah, porque le quería poner el nombre que quería yo. No me gustaba el nombre de Benjamín. Pues la próxima me va a tocar a mí el primer nombre. 4 años más, le dije. No, hay que ponerse en campaña de nuevo. Le dije, no sé si querés tú. Y me dijo que sí. Que con uno no se conformaba. Ojalá es que para la otra sea la pareja. Ahí está el papel, pues. Balanzana no era buena. Pero por lo menos me tocó el primer apellido. ¿Estás conforme con el nombre ya? Sí. ¿Saliste con la tuya? En la mañana me dijeron que el Benja estaba grave y que lo habían trasladado a este hospital, al Roberto del Río, porque el niño no estaba estabilizado y que estaba grave, estaba en malas condiciones. Oye, Juan, ¿tú entraste al parto? Sí. ¿Cómo fue eso? Una experiencia única. Ver una cesárea. A tu hija ahí, ¿no? Sí. Ahí como que se pasa todo el enojo y las ganas de retarla por todo lo que pasó. Y te empiezas a preocupar de otras cosas, ¿o no? Sí, ahora estar preocupado por el bebé, ¿cachai? Yo, ni siquiera lo escuché llorar, ¿cachai? O sea, porque nació con problemas. Por eso prefiero no pensar y esperar noticias. ¿Y el pololo de la Melanie? El pololo de la Melanie es el tema que tiene que... No sé, no prefiero no referirme al tema, porque ayer igual, dentro de todo lo mal que me sentí con haber asistido al parto, aparte de que este cabrón llegó tarde. Porque por último que hubiera entrado él, que hubiera estado él con la Melanie. ¿Llegó tarde? Sí, pues llegó tarde, no estuvo en el parto, entre yo. Y la Melanie gritaba entera, así, como que le había bajado la presión. Y verla así, más encima que el cabrón estaba afuera, ya dije, yo le dije a la Lore, pucha, sabes que llegó el Daniel, voy a sacar la bata que te pasan y todo, y para que entre a ver a la Melanie. Ahí ya no me importaba si llegó o no llegó, eso verá ya después la Melanie lo juzgará. Rosadito, lo podemos ver, lo pudimos tocar y está como diferente, así se siente, así como uno se siente como tranquila de estar al ladito de él. Qué pollito, mucho manito, qué le duele. Nos costó mucho poder sacar una fotito al Benja, porque la verdad es que la UTI no dejan entrar cámara ni nada, es muy delicado. Entonces, pero a nosotros igual nos hicieron como una excepción chiquitita, que se portaron súper bien y nos dejaron grabarlo, una fotito para que lo pueda ver la Melanie, ya que no lo puede ver hasta que la den de alta. Mira qué bonito. El ojo de tigre nomás, por favor, papá. Mira, está lleno de tubito. Mira el dedito, mira si lo hace así. Papá es fuerte, como el hijo no va a ser igual que el papá. Qué lindo. Hola, mi chula. ¿Qué te lo dio? Quedó con el Benja de nuevo ahí. ¿Te lo sacaron o no? Sí, no te lo sacaron, la verdad. Te voy. Hola, mami. ¿Vamos a ver al Benja ahora? Ya, sí, ya. Vamos. El Benja es bonito, se parece al Nacho. ¿Tiene la origen de ratones? ¿Estás nerviosa ahora porque voy a ver a Benja? ¿No lo habías visto? Sí, obvio, sí. Hoy volver a verlo. Está más bonito. ¿Y de dónde voy a sacar una cola para el Benjita? ¿De las cajitas de esas plataneras? No, si tenemos una caja de la... Por fin la conozco. Muy apenas puede haber acá y puede caminar, ¿no? Sí.
Melanie, bueno, qué rico que por fin te conozco, ¿eh? Tengo que felicitarte por varias cuestiones. Uno, porque te la jugaste por tu guagua, ¿cierto? Tener una guagua a los 16 años no es una cosa fácil. Otro, felicitarte porque tienes un niño que es muy bonito. Y que logramos sacarlo hoy día en la mañana del ventilador mecánico. Ya no estaba respirando por sus propios medios. Está muy bien, está evolucionando bien. No es el niñito azul que era cuando nació. Y eso es producto de algunas cosas que se le han hecho. Y que todas han andado muy bien. ¿Y cuándo se lo van a poder llevar a la casa? Si todo va bien, si la cirugía sale exitosa y la guagua va bien, generalmente ya después del séptimo día lo damos de alta. O lo podemos dar un poquitito de alta antes también y que se traslade al hospital de Rancagua para que quede cerca de usted a la convalecencia, hasta que se esté alimentando bien y cosas así. Me gustaría que viera a tu guagua, ¿eh? Porque está andando muy bien. ¿Ya? Y para que veas que estar en una UTI, claro, impresiona con las máquinas y todas las cosas, pero no es tan terrible. Lo importante es que tu hijo está andando bien y queremos que así, así siga. Oye, Nachito quiere verlo. ¿Por qué le dio pena? Con el doctor antes de la operación no me dejaron ver a Benja. Yo tenía muchas ganas y no pude aguantar. Cuando la Pepa estaba operando, yo no podía entrar y yo tenía muchas ganas para ver a la Melanie y ahora tengo muchas ganas para ver al Benja y ahora no lo puedo ver. Ahí está tu guapo, ahí está la noche. Ay, está súper, súper bien. Y mira, está a ver, que sabe que estás tú acá, se puso a llorar al tiro. ¿Ah? Chica, ¿cómo estás? Está bonito. Y mi orejón. Mamá, ábreme al ojito. Ay, ábreme el ojo. Yo soy tu mamita. ¿Tienes que estar bien ya? Porque mañana puedo estar junto ya. Sé que puede pasar de todo una operación y no pensemos mal. Así que... De Daniel no sabemos nada. El tiempo ya se acabó ya. Para él, por lo menos, ya se le acabó. Tuvieron tiempo de hacer las cosas y no lo hicieron. Ahora ya está. Ya. Cuando las cosas están difíciles, cuando tienen que estar aquí, pues. No cuando ya todo pasa y después soy el papá. Ahí va a llegar cuando ya no tenga que carretear, cuando no tenga que pagar pasaje, cuando no tenga que perder su tiempo, que tiene con sus amigos. Ahí va a aparecer. Él no está nomás por la mela ni nosotros. Estamos presentando Mamá a los 15 con el auspicio de 4 días Hogar en París. Yo no quería que mi hija pasara por lo que yo pasé. Que mi hija fuera mamá adolescente como yo lo hice con ella, porque a mí me costó demasiado. Me da un poco de rabia igual
que haya quedado embarazada tan chica, a los 16 años. Tanto que le dije, tanto que se le habló, se le puso todo en sus manos, se le explicó mil veces. No le importó lo que nosotros pensábamos, no le importó lo que nosotros queríamos para ella. Y igual quedó embarazada. A mí me hubiese gustado que el Benja no hubiera tenido nada. Que hubiera nacido sanito. Y que, no sé, que ojalá el Daniel habría sido distinto, que habría querido más, no sé, más esforzado, más a buscar un trabajo y tenerlo y dedicarse a su hijo. ¿Adivina quién llegó? Llegó. Pastelito. Así que fueron a verlo allá abajo, porque no lo queríamos allá. ¿Quieres preguntar si me puedes dejar ahora a solas con la madre? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque habla con ella, no tengo nada que hablar contigo, habla con ella. Siéntate si quieres. Es que quiero hablar con ella sola. Pero en serio. Es que no son tus condiciones, Daniel. Esto es lo que hay. Si no lo querís, no. Necesito hablar con ella sola. Estas son las condiciones. No tiene que hablar con ella. ¿No se va a meter? No, si ustedes tienen que hablar. Admito las fallas que he tenido, donde en medio subversivo, que tenía problemas en la casa, lo invitaba a trabajar con mi mamá, que está mal. Que el año nuevo no lo puedo pasarlo bien, sino cama. No quiero escuchar tu problema, Daniel, es que yo no quiero escuchar tu problema. No sé si la Mela no te escuchará tu problema. Yo no quiero escuchar tu problema porque estoy hasta acá con tu hijo. Yo ya esto no quiero tu problema. Soluciona tu problema. Y después venís para acá. Porque yo tuve que pedir préstamos, tengo que andar aquí buscando donantes, pagando pasajes, pagando, ¿sí? Pagándole a todo el mundo. Y yo no te vengo a decir todos los problemas que tiene mi familia y mi tío y mi prima. Puta, tiene 80 años. A lo mejor puede que tenga más problemas que tú, pero igual tengo que pagar. Tengo que pagar porque si no el niño no se salva. Igual tenés que comprender. ¿Y qué quieres que te entienda? ¿Tú me entendías a mí? ¿Trajiste plata? No, porque necesitamos plata. Ahora al niño no le queda ni un pañal. Ahora tengo que ir a comprarle el negocio de él. ¿Cuánto vale? 10 veces más que el supermercado. Ya me voy a recorrer todo rascado tirando currículum. Trabajo ahí. No lo que tú querís. No en tus condiciones, pero trabajo ahí. Yo no pongo condiciones para trabajar. No pongo condiciones para trabajar. Trabajo que venga, no me quede con fuego. No voy a dejar de mentiroso a mí. Tú me dijiste que estás impidiendo algo de trabajar de lunes a viernes. No quería trabajar fin de semana. Y que eso estabais buscando. Yo, pero ahora todavía digo lo que tenga nomás. Ahora soluciona tus problemas, ve tu familia y déjanos a nosotros que nos preocupemos del niño para que se salve. Porque lo acaban de operar. ¿Sabía qué edad fui mamá? Y tengo 33 nomás. Recién cumplí. Fui mamá a los 16 años igual que ella. Por eso yo sé que todo lo que me dicen es mentira. Si a mí me pasó lo mismo, yo también fui mamá. Te di la oportunidad de llegar a mi casa, de conocerte, de decir, puta, no puedo estar mal. No me equivoqué, pero le dije, puta, todo lo que yo dije es cierto. Así es, soy un weón de mierda, ¿no? Ha pasado un año, ha pasado dos años de que la conociste. ¿Cachai con quién te metiste o no? Entonces, ¿por qué no te pones las pilas? Pues eso estaba haciendo este tiempo. Estaba haciendo todo este tiempo. Ay, córtala con el cuento, si ya no te creímos, si te cuesta lanzarte temprano, te quedas dormido, te da flojera buscar pega. ¿Flojera te dijo? No me da flojera buscar pega. ¿No? Me dijiste eso en el hospital, Daniel. No, si ahora la mentirosa es la Melanie. Si tú sabes que esa cuestión te la digo por la cera a veces. ¿Escuché? No sé. Si me conocí. Estáis mal. De verdad que estáis mal. No. Yo le digo que usted. No, si no tengo para qué conocerte porque te va a terminar odiando. Y no te odio. Todavía. Pero si yo llego a querer más al Benja en el tiempo que esté con él, te voy a llegar a odiar. Pero no te odio todavía. Por eso te digo, hazte un lado. Soluciona tus problemas. Demuestra con hechos, no con palabras, ni con papelito, ni con mensaje. Permiso. Vamos. ¿La Melanie? No, debería portarle linda, no. Ojalá lo haga, ojalá sea fuerte ella y
pueda hacer porque sería lo mejor. Porque tú vas al lado de un hombre. Hola, todo bien, ya. Ya terminamos. La cirugía demoró alrededor de 4 horas y media. Pudimos hacer lo que estaba programado. No está sangrando, no tiene arritmia, ya, pero por precaución decidimos dejar el pecho abierto para que el corazón se deshinche. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ese es mi Benja. Sí, tira para el Benja. Ahí viene tu bebé. Ya, la mamá solamente y el papá. Si no, la cola es muy larga. Las tías no. Mira. Las tías no miran de lejos. Mira, va despierto tu bebé. Le pudiste dar un besito. Quiero que esa mamá lo vea y quieres que le des un abrazo, ¿ah? Por primera vez que vi al Benja y no creía que estaba ahí. ¿Te lo imaginabas así? ¿Cómo te lo imaginabas? A ver. Más grandecito. Más grandecito, muy chico. ¿Ah? ¿Estás más contento? Me emocioné mucho y me puse a llorar por emoción. Porque es la primera vez que vi a un Benja en persona. ¡Es lindo! ¿Ah? Es mucha la emoción, ¿no? ¿Cierto? Verlo tan lindo y tan chiquitito. Yo creo que se parece a ti un poquito. Voy a buscar trabajo. Voy a empezar a esforzar más. A dedicarme a mi hijo y a mi señora. Ya cambiar totalmente a 100. Hola, amor. ¿Cómo estás? Aquí te traje unos pañales para el niño. Para que veáis que estoy respondiendo. ¿Por qué no has venido y me dejaste sola todos los días? Ahora estoy cambiando, ¿cachai? Y no puedo estar contigo porque también tú misma me dijiste que yo tenía que cambiar y buscar trabajo, ¿cachai? Yo estoy haciendo lo posible, mis amigos también están haciendo lo posible, ¿cachai? Por pasarnos de plata, ¿cachai? Si está tan preocupado que vengan. Es que tú sabés que trabajan todos los chicos. Mi mamá también trabaja, mi papá también trabaja y vienen igual. Les gusta que yo sufra, ¿cachai? Gozan que yo sufra, ¿cachai? Todos los días porque no me contestan el puto teléfono. ¿Gozan con eso? Te pregunto a ti, ¿gozan toda tu mamá con eso? Porque yo no puedo, porque yo, tú no me contestas, ¿cachai? Entonces, si no te contesto el celular, es porque no quiero hablar contigo. Ahora lo único que dices son dos promesas nomás y tú por prometer su... Siempre me he prometido todo y no las cumplí. Tú tanto que me prometí, me decís, no, si yo te voy a estar contigo, no importa lo que pase, no importa lo que pase con el niño, yo no voy a dejar que mi mamá se meta en nuestra relación. Que fue lo primero que me dijiste cuando volvimos. ¿Qué pasó? Tú me dijiste, nosotros somos tu familia, Daniel, nunca te falta nada. ¿Y mi familia dónde está? ¿Me diste en la espalda de una? ¿O yo te he dado la espalda? ¿Ahora te la he dado? Necesito la luz. Melanie, se te nota en los ojos. El odio que sentí hacia mí. No siento odio. Sentí odio por no ser un buen responsable. Por no tener pega, por no tener plata, por no tener nada, por no tener donde caerme muerto. No hay sin montón de... Si tú me dices que te la quieres jugar, bueno, juégatela. Pero... No quiero más promesa. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, apareció el papá. ¿Eh? Sí. Listo. A ver, les cuento. Logramos cerrar el pechito. Ahora el anestesista está cambiando un catéter, que lo necesita porque va a necesitar drogas por un tiempo, antibióticos, en fin. Así que estamos en eso. Pero, escucha, qué bueno conocerlo, voy a, porque la verdad es que nos ha tocado acá con la mamá de la guagua. Cierto, toda la evolución de su hijo, que no ha sido muy fácil porque tiene una cardiopatía bien grave. Es bueno que estén siempre acompañados si la guagua a ustedes. Entonces, además que un Benjamín es muy bonito, además. Sí, es bonito. Es bonito. ¿Ese que se parece al papá? No, menos mal que no se parece al papá. Menos mal que no se parece al papá, se parece a la mamá, que es bonita. Voy a ver cómo están las cosas. Pero me ha decepcionado.
decepcionado mucho como ha hecho, como ha sido como padre. No se la ha jugado mucho y ahora si se la quiere jugar, yo le voy a dar la oportunidad para que se la juegue, pero va a tener una, ¿no? Si yo ya veo que ya no lo está haciendo, ya no va a tener más. Mi amor, llegó el momento, nos tenemos que ir. Mi mamá me echó de la casa porque yo quise darle otra oportunidad a Daniel. Y mi mamá creyó que eso fue como muy, muy fácil, que se la había dado muy fácil. Y dijo, ya, si querés darle otra oportunidad, ya, ándate con él. Las opciones que tenía era la casa de Daniel o una casa de acogida. Y yo creo que lo mejor fue la casa de Daniel. Mami, no importa, mamá, si quiero que esté conmigo nada más, mami. Quiero que esté conmigo. Sí. ¿Qué dijiste? A la niña de tus ojos la perdiste y ahora se convirtió en mujer, ahora ya tengo que aceptar eso, no sé cómo, y tratar de vivir con eso también, o sea, de que ya no es mi niñita ya. Yo dije que si la Melanie queda embarazada antes de salir del colegio, para mí era un fracaso como papá, y lo dije hace como 2 años, y eso es lo que siento. Ayer cuando estaban operando al Benja, estábamos bien esperando la operación. Llegó Daniel con un paquete de pañales, calentándole la oreja. Escuché a lo lejos, luchemos por nuestro amor. Que tú dijiste, que yo dije, que tú me conocí y que no quería quitarle un papá. No pasaron ni 5 minutos y estaban abrazados, besándose. O sea, si es por el niño, no creo que sea por el niño. Le rompí el celular, le dije entonces, si quiere que la llamen, que le compre celular. Porque él le ofreció celular, le ofreció casarse, le ofreció casa, le ofreció de todo. Entonces ahora que cumpla. Y que le dé la oportunidad de ser papá, pues. Así que le buscara dónde quedarse, que se la llevara, ¿no? Yo entiendo a mi mamá, pero no sé. Quería ver si resulta, si Daniel de verdad se la juega. Ahora yo me lo llevo para la casa para que esté más segura, lo voy a cuidar, lo voy a proteger, que no le pase nada, no va a pasar hambre ni frío. Va a estar más segura en el hogar. Si hubiera sido un hombre que por último tiene una estabilidad, tiene una casa, tiene que darle, puta, no, yo por mi hijo me sacrifico. No importa que conmigo sea como las weas, pero por mi hijo me sacrifico. Pero el weón no tiene nada y nunca le ha dado nada. Te juro que yo no entiendo a la Melanie, yo no entiendo por qué reacciona así. Conociéndola como nosotros la conocimos, no sabemos, pero es que nosotros no la conocemos a ella. Sí. Esto también es la mejor forma de ponerme las pilas, ya empezar a madurar más, a tomar las cosas más en serio como es la vida. De mucha angustia, de mucha preocupación, la Melanie está adentro de la UTI con su hijo Benjamín, rogando, yo creo, igual que todos nosotros, que se produzca un milagro, porque su hijo está muy, pero muy grave, según el último informe de los médicos. ¿No? No puede. ¿No pudiste verlo? A la Lore tenés que apoyarlo. Sí, no, sí, estamos todos mal. O sea, ¿cómo saco fuerza yo para apoyarlo? ¿De dónde la saco? ¿Tú crees que pueda volver la Melanie en la casa? ¿Querrá hacerlo ella o no? No sé. ¿Tú crees que vuelva? Es que realmente no sé si nosotros somos lo que le hacemos falta. Pues. Si a lo mejor nosotros no quiere estar con nosotros, si a lo mejor es eso. Se murió. Sí.
Aló, mami, ¿dónde está? Va en el Roberto del Río todavía. Mami, no importa, mamá, si quiero que esté conmigo nomás, mami. Quiero que esté conmigo. Ahora, en este momento, era lo mejor que le hubieras pasado. Todos lo queríamos, chula. Falleció mi hijo, weón. Hoy día, weón. Falleció hoy día. No tenés cómo conseguirte, weón. Pero le decís que puta falleció el hijo de un amigo, pues weón. Si te necesito, pues weón. Ya, weón, chao. Están todos trabajando. ¿Pudiste despedirte de él? Sí. ¿Qué le dijiste? Le dije que lo amaba. ¿Y él? ¿Daniel? Todavía. También está mal. ¿El papá? ¿Daniel? Hola. Yo quería lo mejor para él. No la misma vida que yo tuve. ¿Cuál es la vida que tú tuviste, Daniel? De golpe. De vivir siempre solo. No estar con nadie, no recibir cariño. ¿Qué le dirías tú a los papás de la Melanie? No sé. Disculpa. Sé que fui irresponsable. Fue un hueón canalla, que no estuvo ahí en los momentos que la Melanie más me necesitaba y estuve en lo último. Para levantarme un día más. Todos los días y todas las noches me despido y les doy sus buenos días y sus buenas noches. El momento más feliz fue cuando lo conocí, cuando lo vi por primera vez, cuando salió de mi guatita y me lo pusieron al lado de mi carita porque le dieron un besito. Y me puse a llorar. A mi hijo, niño, le hubiera gustado que yo sea feliz y todavía hay veces que se le debe gustar que yo sea feliz, que esté con su mamá. Cuando estaba con él el último día, yo le dije que me iba a sacar mejores notas. Mi hijita, te amo mucho. Quería entregarles esto. ¿Quién? Ábrelo. Ese fue mi papá. Papá. ¿Te gustó? Sí. Ya. Ahora quiero que lean esto. Léelo tú. Queridos padres, yo sé que hemos pasado por momentos difíciles, pero sé que saldremos adelante. Yo los amo mucho y pondré lo mejor de mi parte para que mejore nuestra relación y así poder comunicarme mejor, con cariño y mucho amor para ustedes. Recuerden que los amaré por siempre, Melanie. Te amo, gracias. Te amo. Yo también te quiero. Y yo también te amo. Te amo. Pero no estoy acostumbrada a decir te amo. Mamá, también te amo. ¿Y los tres?
para que vea que estoy cambiando. Contrato de trabajo. Que yo mismo se lo traje para que ella lo viera, que yo estoy cambiando. Ya, pero es que para mí sí fue tarde. Pero tú sabes que yo puedo cambiar. Ya te lo estoy demostrando. Daniel, te estoy diciendo que es tarde. Ahora yo dejé de amar al Daniel porque me desilusiona demasiado, porque tuvo el tiempo para cambiar y no lo aprovechó, me dejó totalmente sola. Y yo, aunque le traté de dar oportunidades, no... lo perdonaba y no lo aprovechaba, volví a desilusionarme. Algún día sí me gustaría ser mamá, porque quedé como con las ganas. Con las ganas de ver a mi bebé, de darle pecho, de, no sé, pasar sueño, porque él llora. Por todas esas cosas, me gustaría pasar por eso. Tengo que, no sé, dejar pasar unos años. Harto años. Además, soy joven todavía. Ahora yo dejé de amar al Daniel porque me desilusiona demasiado, porque tuvo el tiempo para cambiar y no lo aprovechó, me dejó totalmente sola. Y yo, aunque le traté de dar oportunidades, no... lo perdonaba y no lo aprovechaba, volví a desilusionarme. Algún día sí me gustaría ser mamá, porque quedé como con las ganas. Con las ganas de ver a mi bebé, de darle pecho, de, no sé, pasar sueño, porque él llora. Por todas esas cosas, me gustaría pasar por eso. Tengo que, no sé, dejar pasar unos años. Harto años. Además, soy joven todavía. Ahora estoy en el terminal de buses para dirigirme a tomar mi búho a mi lugar de trabajo. Trabajo en casino, ayudante de cocina ahora. Y eso que partí haciendo aseo. Ahora voy a entrar al colegio. Estoy nerviosa porque es un colegio nuevo, nuevo amigo, nueva vida, todo nuevo. Ahora que pasó todo con mi bebé, lo extraño mucho y me veo con él siempre en todas las cosas que hago. Ojalá que mi historia quede marcada para los jóvenes, para que se cuiden. Si llegara a pasar un percance así, luchar juntos y no darse la espalda por una simple desilusión. Yo quiero que otras niñas vean mi historia y que aprendan y que ojalá no pasen por lo mismo, porque no es la idea. Todavía hasta ahora no pierdo la esperanza, la fe de poder recuperar al amor de mi vida, a la Melanie, porque ella es todo para mí. Yo sé que voy a estar bien porque tengo el apoyo de mi familia y de mis amigos. Siempre le pido perdón por mis errores y espero que él me perdone en algún momento. Él y su mamá. Porque nunca es tarde. Tengo un angelito en el cielo que me cuida harto. Se ocultaban los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los 3 meses de más. Salía del colegio con un 7 en la libreta y en el vientre una cometa que pronto.